como a morir. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Un chango no se defrende, pero es mal, porque yo soy un chachito. ¡Ay, si son guapos! Deja el comando aquí. Porque no están aguantando, hombre, los perros esos. Porque yo soy un chachito. Vamos para allá. ¿Qué le pasó a la...? Porque vino un hermano y le metió un changonazo en la pierna. ¡Carechimba! Tiene comida fija, nosotros ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Qué le acaba? Resulta que pasa que los vendedores ambulantes estamos protestando por la vaina de que los espacios públicos no nos dejan comer. Únicamente es para los ricos y eso no es así. Todos tenemos derecho a comer y a vender todo normalmente. Esta mañana de reunión los venteros, que no quiso reunir. No se quisieron reunir. Vea, lo que pasa es que lo que ellos no entienden es que la mayoría de personas que trabajan en las carretas somos pobres, no tenemos empleo. Y cada uno tienen hasta 2, 3 hijos. Tiene una familia que mantener. Y espacio público son pensionados y residentados y le pagan 1.200.000. Por parte de la autoridad han pasado cosas. Atropellos. Atropellos a los derechos humanos. De eso necesitamos. Somos guerreros de calle, necesitamos camellar. A mi cucha le quitaron el puesto y ahí yo recupero lo de ella. ¿Qué pasa? Claro, sí, es que es el. Eso es lo que pasa, que no dejan trabajar, entonces nosotros necesitamos, si no tenemos empleo, no tuvimos estudio, con qué trabajar, con qué tener forma de poder trabajar dignamente, hay que trabajar en una carreta, porque eso no es robar, estamos trabajando honradamente. Estamos trabajando honradamente, no le estamos robando nada a nadie, no le estamos quitando nada a nadie, estamos trabajando humildemente y nosotros estamos acá manifestando, es porque ahí existe un decreto que debe existir el derecho al trabajo. Debe existir el derecho al trabajo. Salen más, también 100 cámaras, están como haciendo igual seguimiento. En la calle eso no es trabajo. Así es, uno está prácticamente. No es trabajo, es mendigando mismo. Eso es puro rebusque. ¿Quién le dijo que rebusque es trabajo? Nada más me gonorrea. Vaya al Perú y Ecuador, acá porque acá una mano de cobarde, un país bien rico, este hijo de puta, y la gente aguantando hambre. Le pegaron en la cabeza a uno, le dolió una cabeza y a otro le tiraron un petardo, una timotina. En este momento todos los centros comerciales de la ciudad, la economía formal se tomó la decisión por parte de los vendedores informales de que se cerraba el comercio informal. Si los venteros no pueden trabajar, la economía formal tampoco lo puede hacer. La sede de la cooperativa Confiar, aquí le rompían todo el cristal.
los pedacitos quedaron. La entrada de confiar de la Primero de Mayo. Esto no tiene ninguna clase de organización. Esto es el pueblo junto, Piedro emputado, porque no hay derecho a trabajar. Todos los venteros informales tenemos el derecho a trabajar. ¿Por qué apareció la policía? ¿Por qué está la policía aquí? Por lo que hay toda clase de disturbios. Hay toda clase de disturbios en la ciudad. Hay saqueos. Han habido algunos disturbios porque también creo que se han infiltrado personas a la marcha que no son exactamente venteros. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué están...? Por el derecho al trabajo. Los venteros están reivindicando el derecho al trabajo, el derecho de salir a rebuscarse en su vida, a conseguir su sustento, que es el con el que se mantienen más del 50% de la población de esta ciudad. En la ciudad hay aproximadamente 12.000 venteros carnetizados y aquí están la mayoría que no están carnetizados en la ciudad, que somos las personas que estamos exigiendo nuestro derecho al trabajo. ¡Hey, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos!